Queremos destacar de manera muy especial que este proyecto solidario que el Coro Kennedy ha llamado Rosas del Alma, y ellos esperan que esto sea un ciclo de empleo. El amor y la memoria. Vamos a comenzar por el amor.
y tratar de mostrarles a ustedes y a todos aquellos que creían a veces que los foros son estructurados, serios, duros, bueno, mostrarles que la cosa no es así. La fantástica o la maravillosa capacidad que tienen a veces los compositores, los autores, de poder resumir en 3 minutos todo lo que a nosotros nos lleva una vida a entender, es lo que hace más placentero el hacer música. Por eso nosotros vamos a empezar con el amor, y quizás con un amor destruido, con un amor, o con alguien que ha sufrido mucho por el amor. Y se ha juntado Dijéfor, se ha juntado Mariano Mores, y juntos han dado vida a este hermosísimo tango, que se llama Uno, que los chicos lo van a trabajar con un sombrero, no para bailarlo, sino cuando se sacan el sombrero, van a encontrar el rostro de una mujer amada, de un hombre amado, en ese centro, en ese abismo tan particular que tiene el sombrero, y a ellos le van a cantar. Comenzamos entonces con Uno. Lucha entre el escucha, pero lucha entre el sangre.
¿qué harían ustedes con el corazón destruido? No sé, uno busca muchísimas cosas para hacer cuando está así, cuando está angustiado. Una de las opciones, y que esto tiene que ver con la historia del coro Kennedy, o por, quizás por problemas de amores, hace 13 años se acercaron a la Universidad Kennedy 16 personas. Fueron los que dieron inicio al coro Kennedy. Y nosotros queremos representarles esa historia que comenzó con 16 personas. De eso ya no queda ninguno, fueron cambiando con el correr del tiempo. Y así que un grupito de ellos que están más adelantados que nosotros van a mostrarse, van a tratar de representar a esos que recién llegaban y todo el grupo de atrás, las integrantes que fueron viniendo. Había una sola consigna cuando se hizo el coro Kennedy, el hacer música popular con un poquito de amor. Y así se llama esta canción, Con un poco de amor, de Silvio Rodríguez. Prohibido escaparse nadie en este momento, porque ahora los que van a jugar y cantar son ustedes.
Sí, van a cantar, van a participar en todo esto, porque la historia es que ustedes dejen de ser espectadores y pueden ser protagonistas. Vamos a empezar con un par de juegos, este es muy muy fácil. Vamos a transformar este lindísimo lugar en un gimnasio y vamos a hacer una clase de gimnasia. No tienen que moverse del lugar, simplemente sentaditos, miren lo que tienen que hacer. Se los explican los chicos y después ustedes. ¿Listo? ¡Uno! Movimiento muy simple, vamos a ver qué es lo que pasa, No empiecen a mirar de al lado a ver si lo hacen o no lo hacen, a ver si quedan mal o no. Empezamos todo para aquel lado con el coro, preparado, listos ya. Uno, dos, tres. Uno, tres. Uno, dos. Uno, tres. Uno, dos. Uno, tres, cuatro. Y ahí se dan cuenta quién es el personaje que no tiene ritmo porque ustedes van por un lado y otro lo golpea y todo. Pero pasan cosas. Pero yo no quiero, digamos, estar diciéndoles que esto es así de simple. Me gustaría que demostrarles que toda la gente de Malvinas puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Moverse y cantar. Ahora los quiero ver. Miren, lo que tienen que cantar es muy conocido, es muy simple, lo van a hacer una vez los chicos y después les toca a ustedes. Con los movimientos entra justito. Y después ver si pueden juntar las dos cosas. A ver qué pasa. Vamos todos juntos. Hoy, un, dos, tres, cuatro. Hoy.
la mano con el que tiene a la derecha. Agárrense toda la mano, dale, que se hinchara. Sí, sí, aunque le haya tocado un hombre, señor, también. Agarre la mano, está todo bien. Bueno, levante la mano, todos los que están agarrados la mano. Levante la mano, levante la mano. Bueno, muy bien, bajen la mano ahora. Ustedes van a descubrir ahora en estos juegos, estas cosas, quiénes son los vinagres. Esos personajes que están así, y que ponen la mano, se pusieron la mano en el bolsillo, en este momento, visionaron. Ahora que se agarraron, empezamos de derecha a izquierda, se agarraron de la mano, pero ahora tienen que jugar en pareja. O sea que tienen que agarrarse la mano, pero de a dos, nada más. Empezando de derecha de acá para allá, de la mano. A ver, a formar parejitas. Mírense bien, si queda alguno, así cuenten bien, que no quede nadie pagando. A ver, levante la mano los que ya formaron sus parejas. Otra vez, con moneda de tocó, bueno, de la vida. Bueno, preparar, porque tienen que jugar con su pareja. Ahora, bajen la mano, bajen la mano. Tienen que jugar con su pareja, miren el juego que tienen que hacer, porque esto no es simple y puede salir alguien lastimado si no lo hacen bien. Ojo. Miren de qué se trata. Péguenle en la mano. No aprovechen para vengarse, suegras y esas cosas, ¿eh? Preparado, a ver en qué. Lo que pasa. Todos juntos, listos ya. La la. Todo. Uno y dos. Ustedes no se pueden ver, acá, miren, 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 pues. Y ya terminó la canción, era el domingo, está para esto. Bueno, tanto estamos. Esa es la parte rítmica. Después tiene una parte cantada que dice esto, miren. Anoche, anoche soñé contigo. Tiene que decirlo todos juntos al mismo tiempo. A ver, un, dos, tres, cuatro. Anoche. Estamos sonoritos, está bien. Pero. Sí, no, los varones que me canten a mí y me digan eso, no que. Bueno, vamos a hacer, en todos nuestros derroteos, en todos los lugares que vamos paseando, provincias, etc., hacemos un juego para. Van a ver para demostrar que. Contigo mirándola a ella y después las mujeres mirándome a mí, y si algún varón quiere cantarme a mí está todo bien, pero... A ver, vamos a probar, ¿eh? Preparados los varones, fuerza polenta, porque siempre en concurso hasta ahora siempre he ganado. Vamos a ver los varones. Ustedes no canten, si no lo van a bajar el micrófono, sacar el micrófono. Entonces, un, dos, tres, cuatro. Anoche soñé contigo. Bueno, vamos a ver varones, fuera práctica, a ver varones mirando a la. Está bien, prepara. Un, dos, tres, ya. Anoche, anoche, estoy en contigo. A ver la mujer. Ahora las mujeres, por favor, desgarrando, preparado. Listo, ya, va. Bueno, preparado, entonces la canción tiene Anoche soñé contigo, tiene palmitas, tiene un poco de todo. Y esta canción es una canción que pertenece a Pancho Galán, un personaje que la compuso hace cerca de 40 años, que era realmente un tipo, un mentalista, un visionario, un personaje que predecía el futuro. ¿Por qué? Porque se encontró en un manuscrito de esta canción que decía que la canción esta estaba dedicada al director del coro Kennedy cuando empezaba a dirigir. Y especialmente su título. Dijo que bueno, que el título está dedicado a mí. Así que el título de esta canción es Cosita Linda. Cosita linda,
viene de la tarde, vamos a ir jugando, vamos a hacer otras canciones. Y ahora vamos a mostrarles, o a hacerles escuchar, una canción que tiene que ver con el ritmo africano. Es mostrarles que en África existe un grupo muy particular que se llaman los boquecas, que son una tribu que se dedica principalmente a cantar. Se pasa el día cantando, están siempre muy contentos, muy alegres, y bueno, cantan, cantan, cantan. Y nosotros queremos llevarles a ustedes esta historia de los boquecas como para que vean de qué se trata. La canción habla de una sonrisa nueva, de una situación, digamos, bastante particular en esto de la música, pero necesitas muchísima concentración, muchísimo silencio y en determinado momento oscuridad total. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta canción que se llama La Nueva Brisa. Muchas gracias.
Me decís un ratito que el coro queda y pasea por dos palabras, por el amor y por la memoria. Queremos dedicarles cuatro canciones que tienen que ver con la memoria. A partir de este momento se produce siempre, tanto nosotros que cantamos como en ustedes, una especie de alianza, o quizás no. El coro Kennedy, como todo artista que se dedica a interpretar canciones, escogió estas canciones porque cree que son las que representan nuestra historia. Cuando hicimos Rutas del Alma, le pusimos Rutas del Alma, la intención para graficarles un poco era tratar de que las autopistas que nos llevan rápidamente a todos lados no solo nos empezaran a llevar rápidamente a lugares que nosotros no queríamos. Las autopistas pasan rápido por arriba de las ciudades, de los pueblos, y a veces los pueblos quedan abandonados. Nosotros queremos meternos en esos caminos de tierra que nos llevan a los lugares donde está la gente, que a lo mejor que sufre, la gente que necesita una mano. No sé qué piensan, no sé cuál es su inclinación política. También tengo que decirles con todo el respeto del mundo que tampoco nos importa. ¿Por qué? Porque la Argentina tiene memoria, una memoria activa. Palabras que en un diccionario muy particular hoy van a estar presentes. Así que los invito a subirse durante un ratito a un micro que los va a llevar, a lo mejor saliendo de la ruta por un camino que tiene que ver con la memoria, para que ustedes vean cosas, escuchen. Cada cual saca su propio juicio. Esto es arte. No es bueno ni malo, les puede gustar o no. Pero el coro Kennedy cree que es fundamentalmente para poder seguir en esta ruta y luchar por la vida, que estén presentes estos temas para que a lo mejor no se vuelvan a repetir nunca. Vamos entonces con esta canción que se llama Las Voces Hermanas. Dedicado
¿Conocen la frase esa, quién puede tirar la primera piedra, que tiene años y años? Hay algún inocente acá en la sala, a lo mejor los nenes, pero los demás creo que somos todos culpables siempre de algo, por hacer y por no hacer. Esta canción que sigue es una canción que está dedicada a todos aquellos que necesitan una careta para vivir. Hay tipos que tienen una, dos, tres o cuatro, hay otros una sola. Y creo que hay pocos seres que yo conozco que pueden vivir sin careta, mostrando a cara limpia lo que son, lo que sienten, lo que dicen. Esta es una canción para aquellos que a veces se quedan en silencio, para aquellos que cuando pueden hacer no hacen, y aquellos cuando hacen miran solamente para un solo lado. Si nosotros nos quedamos en silencio, si dejamos que sigan pasando cosas, puede ocurrir un día que en este mismo teatro se presente un grupo de gente que necesita usar careta para poder existir, pero que se presente finalmente a hacer un espectáculo. Imagínense lo que sería si el silencio empieza a ganarnos, como nos gana una época, seguramente se armaría un coro con esta característica. Pues creo que nos falta eso en algunos momentos nada más. Alejandro Lerner compuso una canción. Nosotros simplemente se la queremos traer a ustedes. Como muchos músicos argentinos que componen y a veces con un poquito de resabio les cuesta mostrarla. Más allá de culpables e inocentes, no somos nadie para juzgar. Simplemente mostrarles algo que ocurrió. Esta canción que se llama Indulto. Porque no tan con su hijo, porque no hay abrigo.
cosas a veces, ¿no es cierto? Subirse arriba del escenario, una de las fantásticas cosas que tiene este país, como tiene otras, es que hoy yo me subo a un escenario, ellos se suben, y podemos salir a la calle después. Antes no se podía. ¿No cantaba algo de esto? Qué fantástica que son las cosas. Cómo a veces, en esas balanzas tan contradictorias, termina siempre pesando la libertad, el deseo de poder seguir siendo libres. El exilio es otro de los temas que tiene que ver con nuestro país. Pero hay un exilio al que nosotros nos queremos referir, que es un exilio mucho más duro que el exilio político. Y es el exilio cotidiano, el de todos los días. ¿Qué saben cuándo comienza? Cuando uno se sube a un colectivo, se sienta, sube una mujer embarazada, sube un anciano, y uno, clic, se hace dormido. Ahí comienzan los exilios cotidianos. Cuando alguien necesita una mano, cuando alguien necesita un abrazo, cuando alguien necesita un beso, y uno dice, no, ahora no, para mañana. Cuando empieza a correr un hijo, necesita una palabra. Ahí comienzan los exilios cotidianos. Y esta es la historia de un hombre que un día se exilió. Y a veces no hace falta irse fuera del país para exiliarse. Simplemente encerrado en su casa, negando todo lo que ocurre, puede ocurrir un exilio. Así que yo les pido, desde la poca confianza que tenemos y que seguramente cuando termine este concierto, aunque no nos veamos nunca más, quedará ese lazo a través de sus aplausos, que no pierdan tiempo. No pierdan tiempo de abrazar, de decir te quiero, de decir algo, o hasta de decir basta también. No solamente se trata a veces del hecho de decir, también el hecho de callar en algunas cosas no sirve. Así que los invito a que con esta canción de Fabio Benedetti, con la historia de un tipo que un día dice, bueno, ahora es momento. Salió a la calle, empezó a caminar y se dio cuenta que en el almacén de la esquina Don Manolo no estaba más, había un shopping. Que en la otra cuadra, donde él compraba siempre los pasos y los caramelos, ya no estaba Juanita. No, no se había ido, estaba otra persona. A él se le hizo tarde. De Alberto Favero y Mario Benedetti, vuelvo. Yeah.
Cerramos esta memoria con otra canción. A veces cuando los veo abrazarse a ellos, me viene a la mente una frase que un día me dijeron, que dicen que los hombres son ángeles con una sola ala y que necesitan abrazarse para con dos alitas poder empezar a volar. Me enseñaron hace un tiempo, me gusta jugar al ajedrez, que en determinados momentos cuando uno está medio empantanado tiene que pararse, hacerse un costado, mirar el tablero y empieza a ver mejor las cosas. Así me imagino a un extranjero que llega a nuestro país, va a su hotel y tiene la tarde libre y comienza a ver televisión. Supóngase que esto sucede hace un tiempito atrás, 6-7 meses. Prende la televisión, empieza a hacer sátira, corre de un lado al otro y se cancha con una novela. Porque dice que el pueblo argentino, como el mexicano y otros, somos muy noveleros. Se engancha con la novela y empieza a verla. Se engancha, de tal manera que el tipo este no vuelve a su país. ¿Por qué? Porque es la primera vez que ve una novela tan insólita, una novela donde los personajes se contradicen día a día, donde los protagonistas aparecen y desaparecen, donde el guión cambia todo el tiempo y nadie sabe absolutamente nada. País novelero nuestro. Ojalá que nunca les toque la situación de tener que vivir algo terrible, que es el hecho de la muerte. Pero ¿saben desde dónde? Todos vamos a morir por suerte. Aunque parezca contradictorio esto, por suerte tiene que ver, imagínense, la gente buena va a morir, la gente jodida toda la vida eterna, terrible. Que sea la naturaleza a quien indique cuándo, estamos todos de acuerdo. Para aquellos que creen en Dios, que sea Dios o quien sea, divino decida, paga. Pero que venga una torrente y nos diga cuándo, cómo y dónde, nos ponga un chumbo en la cabeza, yo creo que no se lo banca nadie. Y así ocurrió en un lugar, en una provincia de nuestro país. Y esta canción es un homenaje a 6 años de no saber qué pasa. Ojalá que un día, si les llega a pasar, por lo menos sepan de qué se trata todo esto. Esta canción pertenece al caso María Soledad, a la película. Se la queremos regalar a ustedes, cerrar esta memoria y decirles que el coro Kennedy, como se divierte, también se compromete. Esta canción se llama Puede el silencio, y ustedes van a observar que en la primera parte vamos a utilizar el idioma de los sordomudos, porque tenemos mucho contacto con ellos. Hay un coro de sordomudos que está tratando de hacer toda una gran cantidad de obras, y entonces, por si quedara alguien que no pudiese entender de qué se trata, este mensaje que también va con este sonido interior. Puede el silencio entonces. Thank you.
El coro Kennedy lleva ya 13 años de vida. Y a la gente que pasa una determinada cantidad de tiempo en el coro, además de recomendarles una terapia muy particular, tratamos de o por lo menos el que quede marcado de alguna manera. Hoy, uno de los integrantes, unos cuantos que cumplen ya casi 5 años de trabajo con el coro, yo siempre trato de hacerlo en público, en determinados lugares, cuando siento que el público entiende todo de qué se trata. Yo le quiero entregar, es una clave de sol de plata, que la tienen en el cuello, a lo mejor se encuentran con algunos de ellos, aquellos que han cumplido 5 años. Hay algunos que tienen de oro, que cumplieron 10 años, espero que alguno llegue a los 15 porque me sale carísimo todo esto. Pero bueno, yo quiero entregarle esta clave de sol a alguien que es parte de este coro desde hace ya casi 5 años, y moneditas más, moneditas menos, y que encima hoy cumple años. Quien recién cantó Beto. Señoras y señores, a continuación, el coro de la Universidad Kennedy, en este encuentro coral de coros universitarios, va a presentar la canción Así comenzaba la historia. Hace como 7 o 8 años nos invitaron al coro universitario Kennedy a un encuentro de coros universitarios. Estaban todos así, repaquetes, recelos, con sus carpetas, todos entrando a cantar. Iban pasando los coros, empezaban, aleluya, gloria, cantaban. Y nosotros escuchábamos. Nos iba a llegar el turno y estaban todos los personajes importantes de las universidades, rectores, etcétera, etcétera, todos retrajeados. Vieron que son personajes que salen como día de fiesta y parecían muñequitos de grande torta. Hasta que llega el momento de que el coro Kennedy comienza a cantar. Subimos al escenario. El locutor me pide cuál era el tema que íbamos a cantar y yo no se lo daba. Si no, vamos a ver, voy a pensar, me hacía el intelectual, todo esto, nada que ver. Y bueno, fue el día, calculo, que a lo mejor rompimos o no con esta historia de hacer música popular, música que todos pudieran entender. Imagínense entonces, tienen que hacerse una composición de lugar, son todos gente superuniversitaria, 3 doctorados encima, 500 carreras, y que están esperando escuchar la canción clásica por excelencia. Y el coro Kennedy cantó esta canción. Imagínense lo que pasó. Vengo otra vez hasta aquí, me llevo a la flor.
les gustó a la gente el chamamé, entonces hicimos un beat, hicimos otra, una cuequita, y así metimos esta canción que se llama La Arenosa, de Fuchi Flexa. Yo digo,
carnavalito, y ustedes dicen carare, una palabra de tres sílabas que rime con carnavalito. A ver, empezamos de nuevo como si nada hubiera pasado. Listo, va. Carnavalito, carare. Carito. Culito. Ah, el hito, sí. Mira vos, qué confianza, qué bárbaro esto. Bueno, pero ustedes tienen que decir la frase completa, tienen que decir cara de algo. Por ejemplo, digo, carnavalote. Qué difícil. Vamos a ver, piensen un poquito, ahora ponemos. Carnavalote. Sí, pavote, sí, todo eso. Bueno, vamos a pensar, y como esto tiene ritmo, digamos, de carnavalito, ellos les van a tirar la palabra y ustedes contestan. Digan lo primero que se les ocurra, no sea, porque si no sale la terapia esta. Y después yo voy a lograr que todos digan lo que yo quiero. Van a ver. Mañana está apurando, caballito al caballo.
Bueno, y eso ha sido todo. Muchas gracias. Señores, si ustedes estuvieran en mi lugar, con un público que acaba de decirles, ¿qué otra? Mirá, ¿qué otra? Me dijeron boludo y me hacen cantando. Claro, a pesar de la cara, vamos a cantar una más. Bueno, esta última canción, un homenaje a Piazzolla y a Ferrer, una hermosísima canción que se llama La Bicicleta Blanca. Intendente en persona rellenaba los pozos de las calles.
Colo Kennedy por permitirnos esta noche transitar las rutas del alma. Y créanlo que fue muy fácil por la jerarquía de Raúl Fritz. Por eso que esta noche de Malvinas Argentinas celebre el aplauso grande en esta noche mágica de arte que vivimos hoy. Cuando comenzamos esta noche, dijimos de que la función, de una manera muy especial, era en beneficio de la Escuela Especial número 501. Es por eso que yo quiero invitar a la señora Emilia Mercedes Miranda, quien es la presidenta de la cooperadora de la Escuela Especial 501, a la señora Sara Sayús, que es la directora de la Escuela Especial 501 de la ciudad de Grapur, y a nuestro intendente municipal, don Jesús Canitino, a subir a la decisión. Raúl, pero es la parte más linda, porque con la presencia de la presidenta de la cooperadora, con la directora de la Escuela Especial 501 y con la presencia de nuestro intendente, queremos compartir con el Coro Kennedy y con todos ustedes esta hermosa noticia de que hoy en esta sala están presentes 584 personas. Esto equivale a un monto de 1.754 pesos que son destinados a la cooperadora de la Escuela Especial 501 de Granada. Muchas gracias a ustedes. De agradecimiento, aunque pequeñita, pero con el corazón muy grande, nuestro intendente municipal, don Jesús Carilino, va a hacer entrega al director del Coro Kennedy, maestro Raúl Prince, de nuestro escudo municipal que nos representa dignamente. Bueno, yo humildemente quiero agradecerle al Coro Kennedy y a Raúl de habernos hecho disfrutar de este gran momento. De esta humilde cantidad de dinero que han podido ellos juntar para esta escuela especial. Pero realmente es una cifra muy importante para ellos, para esta cooperadora que tanto lucha por esa escuela y que me consta, para la directora de esa escuela que permanentemente me visita pidiendo ayuda para esa escuela. Así que el Coro Kennedy no solo ha hecho posible que esta escuela pueda tener alguna mejora en poquitos días, sino que ha hecho posible que 550, 80 o 600 personas la pasaron muy bien esta noche, y en Malvinas, Argentina, que no estamos muy acostumbrados a estos eventos. Así que gracias, Coro Kennedy, lo volvemos a esperar. Venimos transitando y en cada ciudad, en cada pueblo nos llevamos un abrazo, un aplauso, pero por sobre todo, sobre todas las cosas, nos estamos llevando la alegría de primero contar a la gente que los chicos del pueblo son gente como ustedes, gente que ama de casa, empleada, gente sin laburo, gente que se sube a un escenario y trata de dar lo mejor que tiene. Así que somos totalmente iguales. Simplemente que decidimos en algunos momentos de nuestra vida estar acá arriba, pero la mayoría estamos ahí abajo, como ustedes. Así que el día que necesiten el coro quieren parar para decir lo que no se animan a decir, para cantar lo que no se animan a cantar, o simplemente para abrazarnos y cantar a lo mejor algo que nos pueda unir a todos, allí vamos a estar. Gracias por los afectos. Los aplausos.
al coro, quiero agradecer al director del coro, quiero agradecer al municipio de Malvinas Argentinas y a su intendente por el apoyo que nos han brindado, y quiero agradecer a todos ustedes por habernos acompañado, a todos los que vinieron, y que la obra va a ser hecha. Por estos chicos estamos trabajando. Y acá tengo a Nieves Info, que es la presidenta de Cooperadora. Tesorero que no quiso acercarse porque es muy tímido, a mi equipo que es Miriam Sato, que es la vicepresidenta, no quiero olvidarme de nadie, y quiero agradecer a los maestros que están en la escuela, porque esos son los que llevan la obra de educar adelante. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, y con un fuerte aplauso lo comprometemos a que el Gordo Kennedy nos cante algo más. Bueno, se sienta. Esta última canción, entonces vamos a tratar de hacerla de otra manera, olvidarnos que estamos arriba del escenario, queremos acercarnos a ustedes. Así que mientras los chicos van bajando para entregarles esta canción de Alberto Favero y Mario Benedetti. Esta canción tiene un par de frases fantásticas. Una de ellas dice: ojalá que en mi país la gente sea feliz, aunque no tenga permiso. Y la otra, en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Si la saben, si saben un pedacito, lo que tengan ganas, este es nuestro regalo. Yo quiero agradecerles el habernos permitido cantarles, pero por sobre todo, el cómo nos aplaudieron. Si no hay ida y vuelta, si ustedes no jugaban, si ustedes no entendían, lo nuestro realmente no servía para nada. Te quiero. Y con esta frase, con este título, este mensaje del coro que viene. Chau, hasta la próxima esquina, hasta el próximo teatro.